Ante la alerta roja que encendió el paso de la tormenta tropical Lidia por las costas sinaloenses, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales finalmente otorgó la anuencia para que la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mazatlán retire el mangle de arroyos y canales pluviales en puntos donde esa vegetación incrementa el riesgo de inundación. El director de Obras Públicas, Joel García Regalado, informó que solo ante la situación de riesgo para las familias de zonas inundables, la dependencia emitió el documento que se había solicitado hace más de 4 meses. Hay muchas colonias que hay asentamientos urbanos pegadas a lo que son los arroyos y canales, que son los que están muy vulnerables a este tipo de situaciones, y como tal nosotros como gobierno nos corresponde pues atacar esa problemática, porque no nada más hay que esperarnos a que ya tengamos el siniestro encima para poder hacer las acciones, ¿no? En cauces de canales y arroyos de colonias como La Azteca, Francisco y Madero y Jacarandas, debe ser retirado el mangle para evitar inundaciones, por lo que la autoridad municipal considera que Semarnat debería ser más flexible y no esperar a que las familias estén en riesgo inminente. Que de cierta forma tiene que estar lo que es la tormenta en sitio, que haya afectaciones para poder, entrar a atacar esa zona, ¿no? De hecho, ahorita el secretario del ayuntamiento está viendo precisamente ese tema, porque tenemos el documento ya expedido por Semarnat. Pero necesitamos saber, sabemos que la tormenta no pegó de lleno aquí en el municipio, entonces si con ese documento podemos nosotros accionar, porque de cierta forma sería para prevenir y son acciones de mitigación, ¿no? García Regalado informó que el documento expedido por Semarnat está en análisis por parte de la Secretaría del Ayuntamiento para que el retiro del mangle se haga de manera adecuada y descartar cualquier posibilidad de recibir una sanción por parte de la dependencia federal. Con imágenes y edición de Gustavo García, para las noticias TVP, Eunice Redondo.